just spend a credit by myself. I'm a self. Bitch, I've been 100 with a self. What a buzz, long awaited, now I'm coming out of scope. Out of scope, man. Did it cause it's I just spent a credit by myself. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Frecuencia Deportiva? Hoy vamos a tener una gran entrevista con un jugador pues de lujo que brilló en el Sudamericano Sub-20 y que también brilló en el Mundial de Polonia 2019, particularmente en la misma categoría. Hablamos de Gonzalo Plata, quien nos ha recibido en su morada, en su casa, junto con su familia. Y el día de hoy pues también me acompaña mi amiga Doménica Rodríguez. Doménica, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buenas tardes a los televidentes de Frecuencia Deportiva, para mí, tanto para mí como para mi compañero. Y sé que también para ustedes es un honor tener aquí al lado mío a uno de los campeones de nuestro Ecuador, de nuestra selección sub-20, en la cual nos supieron representar muy bien en Polonia en el Mundial. Sí, y hablamos un poquito del Mundial, vamos a hablar también de sus inicios, recordar lo que ha sido la vida futbolística, esta corta carrera, pero que ha iniciado pues de buena forma. Gonzalo, primero agradecerte por tu tiempo, porque te has tomado la molestia de recibirnos en tu casa, sabiendo que tienes poco tiempo para pasar con tu familia, que hay cortas vacaciones después de lo que ha sido el Mundial. Bueno, bienvenido a Frecuencia Deportiva. Hola, bienvenido a ustedes que están en su casa. Gracias por la entrevista también. Listo. Gonzalo, justo te pedíamos que salgas con la medalla con la que te había costado tanto ganar a ti y al resto de tus compañeros de la Sub-20 de Ecuador, que nos ha llenado de orgullo. Queremos que le cojas la medalla y que observes un ratito la misma, ¿no? Y que te pongas a pensar lo que ha significado ganarla, acordándote de tus inicios, de todo lo que ha significado para ti. ¿La ves, la medalla, y de qué te recuerdas de tu infancia? Lo que pasé, todo lo que pasé para poder llegar hasta donde estoy, las cosas que viví, como cuando vivíamos en la casa de caña con mi familia. La verdad no pasábamos necesidades porque todos estábamos juntos, pero no vivíamos cómodos como estamos ahora, gracias a Dios. El fútbol me ha ayudado mucho y los tengo a mi familia y estamos bien acá. Y muchas cosas también que me hace recordar por lo que he pasado y nada, agradecido con Dios por todo lo que me ha dado. ¿Cuál fue ese momento que más te marcó en tu vida para poder iniciar tu carrera futbolística y poder llegar hacia donde llegaste? La verdad, pues donde vivíamos, que era lo que quería yo sacar a mi familia ahí, tenerla viviendo mejor, que el fútbol me ayuda a mí también a tener una mejor vida también. Ahora, Gonzalo, cuando eras pequeño nosotros veíamos algunos videos cuando estabas en la academia, particularmente la del Faro Moreno. ¿Cómo se disfruta el fútbol, ¿no? En ese tiempo lo hacías pues por vocación, por diversión, ya hoy juegas por puntos, ¿no? Pero en ese momento eran otras las, podríamos decir, las preocupaciones que tenía de niño, ¿no? ¿Siempre fuiste así, con un juego directo, de velocidad, que te llevabas a uno, te llevabas a otro? Sí, la verdad, de pequeño siempre me ha gustado jugar mucho para adelante, me ha gustado ser atrevido, me ha gustado encarar, ser mucho individualista también, pero bueno, ahora como tú lo dices, ahora jugamos por un país que estaba pendiente de nosotros en un mundial, en un sudamericano, y también pudimos hacer historia, gracias a Dios nos fue bien también, y agradecido con todos los que han estado ahí para mí. ¿Algún entrenador en tu carrera te marcó, particularmente cuando eras joven, ¿no? ¿Tenías algún entrenador que te daba muchas indicaciones, que conversaba contigo, que te ayudaba también, qué sé yo, en otros temas también aparte de lo deportivo? Siempre lo he nombrado y es Juan Carlos León, el de Independiente, porque cuando era pequeño era muy, muy indisciplinado, no me gustaba mucho en el fútbol, no me gustaba mucho marcar, solo me ha gustado estar con el balón, pero llegué a donde estaba él y él me ha enseñado muchas cosas y siempre estoy agradecido con él. Aparte del director de Independiente, ¿alguien de tu familia o amigos de aquí del barrio o de algún otro lado, quién fue la persona con el cual tú más tuviste ese apoyo? Pues mi familia siempre ha estado ahí, familia, amigos que de pequeño, que yo me fui aquí a los 11 años a Quito, siempre han estado apoyándome. Siempre también voy a estar agradecido con ellos porque hasta ahora seguimos juntos. Eres un ídolo para tus hermanos, acá vemos cómo te pudieron recibir. Y ojo, que no solo por el logro que has conseguido con el resto de la selección, sino más bien ya a nivel personal,
han estado mucho más cerca de tu carrera, han podido ver tu crecimiento. Y tu mamá también, por lo que hemos podido conversar con ella, la verdad es que se ha hecho muy amiga de nosotros. En la radio la hemos entrevistado en algunas oportunidades. Se ha hecho tan o igual popular que tú en ese aspecto, ¿no? ¿Has sabido que tu mamá ha tenido esa faceta también hasta de ser periodista, dando algunas entrevistas, contando un poco lo que ha sido Gonzalo Plata de pequeño? Sí, ahí la he visto a ella, que también está famosa. Pero sí, la he visto a ella, que ha ido con mi hermano a hablar a otras radio como televisión también. Pero nada, mi familia siempre hace lo primordial para mí. Han estado siempre pendientes de cada paso que yo estoy dando. Ahora que me fui a Portugal, siempre han estado ahí pendientes de lo que hago, de lo que me pase. Y más ahora que estaba en Polonia también, siempre han estado dándome una palabra de apoyo. Siempre tu mamá estuvo en los partidos cuando eras pequeño, siempre estaba ahí para apoyarte, para ver que si te caías no te pase nada. O sea, siempre vivía así muy cerca. O para darte ese grito de apoyo en el cual, o tenías algún bajón anímico, o si estabas ahí para marcar, estaba ella. Pero sí, siempre de pequeño igual uno no sentía mucho, digamos, el decaimiento. Siempre uno hacía las cosas por divertirse, por jugar. Pero mi mamá siempre ha estado ahí, siempre. Si no iba mi mamá, iba a mis hermanos a verme jugar. Y ahora que estaba en Quito también, cuando jugaba en Independiente, siempre fueron y siempre voy a estar, ellos siempre van a estar pendientes de mí. Ahora, acá en el barrio, tú que vives justo en el sur de Guayaquil, pues, ¿tuviste en algún momento que jugar también con algunos vecinos? ¿Pudiste compartir? Ahora ellos son hinchas, no solo de la selección, sino hinchas tuyos también cuando estabas en los partidos, ¿no? ¿Cómo eran esos momentos en el barrio, cuando te tocaba salir a jugar pelota? Una, dos horas, te pasabas de la hora, tu mamá también te retaba, ¿no? Sí, claro, siempre. Toda mamá ha sido así cuando uno ha sido pequeño. Siempre lo regaña uno cuando se pasa las horas. Ya le puedes decir, mamá, tranquila, que ya te das cuenta, sirvieron esos regaños y no esas horas. Esas horas sí, más. Claro, de algo sirvieron. Gracias a Dios se me dio mucho el talento para poder mejorar. Y sí, en el barrio aquí, de pequeño, siempre salíamos a jugar con mis amigos. Campeonato que hacían aquí en la calle. Uno por divertirse se ponía a jugar y, como tú lo dices, ahora ellos me ven como un ejemplo porque ellos vieron mis inicios, de dónde yo salí, y nada, ellos siempre van a estar conmigo también. ¿Siempre goleador también acá en los campeonatos del barrio? De pequeño sí, era muy goleador, hacía muchos goles, pero nada. ¿La pura patada también? No, poco, pero nada, ahora creo que he dejado la patada y los goles. Bueno, ¿y cuáles fueron las palabras en la cual ellos te dijeron cuando ibas a ir al Mundial y cuando regresaste? ¿Tus amigos qué fue lo que te dijeron? No, pues siempre me dijeron que tengo la oportunidad de hacer las cosas de la mejor manera. Más cuando me fui de aquí a Portugal, los muchachos me estaban dando las palabras de apoyo que necesitaba cuando yo estaba así como que solo, me sentía solo allá. Más ahora en el Mundial también, que bueno, cuando hacía un partido bien me decía, sigue así, que estás bien, para que puedas por lo menos llegar a ser mejor jugador del torneo. Pues la verdad, esa palabra de los muchachos me motivaban y nada, siempre voy a estar escuchando lo que me dicen, que de algo sirve. Gonzalo, fue difícil el debut frente a Japón, existía un poquito de nerviosismo, debutar, Ecuador llegaba como campeón de Sudamérica, había muchas expectativas. A lo mejor Japón históricamente no ha sido un rival tan rimbombante como otros, pero creo que cuando los enfrentaron se dieron cuenta que son rivales muy competitivos. Sí, la verdad, mi persona, yo la verdad sí estaba muy nervioso, era mi primer mundial. La verdad sabía que iba a ser muy, muy fuerte estar ahí. Jugamos el primer partido con Japón, empatamos y sabíamos que no iba a ser fácil llegar hasta donde llegamos, pero nada, siempre con la ayuda de Dios, que siempre antes de un partido nos reuníamos todos y nada, Dios hizo su voluntad en nosotros. Bueno, nos decías también un poco que saltaste a la cancha del primer partido contra Japón un poco nervioso debido a que era tu primer mundial. ¿Alguna vez cuando eras niño sentiste o tú creías que llegarías a un mundial? La verdad, sí lo he dicho, que de pequeño siempre quise ser, como veía a Ronaldinho en ese tiempo, Robinho, siempre quise ser como ellos, llegar a un alto nivel y gracias a Dios se me dio. A poca edad estoy
quedé campeón del Sudamericano, que llegué a tercer puesto del Mundial, que no es nada fácil llegar hasta ahí, pero nada, con la ayuda de Dios y con la preparación que he tenido hasta ahora, lo pude hacer. ¿En algo golpeó al grupo, particularmente a Jordan Rezabala, el penal que erró? Porque parecía que Ecuador estaba ganando el partido y luego pudo ponerse 2-0. Después del penal, como que hubo un decaimiento anímico. ¿Lo sientes así o ocurrió algo más durante el encuentro porque no se pudo ganar? La verdad, siempre uno, cuando falla algo que tiene ahí clara, uno se decepciona, se deprime, y creo que le pasó a Jordan y como a Campana también, que lamentablemente fallaron los penales que pudimos estar ahí, pero nada, en los siguientes partidos creo que lo pudieron hacer mejor. Tuvieron la chance de patear penales, poder hacer goles, pero nada, contento con el trabajo que pudieron hacer ellos en todo el campeonato, que creo que las críticas también los afectaron a ellos, pero nada, creo que estuvieron siempre concentrados en lo suyo y pudieron hacer un buen campeonato. ¿Manejaban mucho las redes sociales durante el Mundial? O sea, ¿ustedes después de los partidos leían los comentarios de las personas? Y bueno, en el caso de los compañeros, como tú mencionaste, ¿sentiste que los iban afectando? O sea, ¿ustedes después de los partidos sí revisaban redes sociales? La verdad, sí. Yo en mi persona sí revisaba, me gustaba ver lo que decían, así sea críticas, cosas que motiven, pero me gustaba ver. Y bueno, creo que a mí también en el partido con Corea, creo que también me dijeron cosas, pero nada, yo estaba concentrado que el siguiente partido con Italia podíamos hacer un buen trabajo. Bueno, y ya que nombraste el partido contra Italia, anímicamente los golpeó mucho la derrota frente a Italia. Por el buen partido que hicieron, ¿no? Debido, o sea, al buen partido, al buen rendimiento que tuvieron dentro. Perder menos, pero encerrándolo Italia, pues terminando perdiendo tiempo. Pues sí, creo que, como ustedes lo dicen, estuvimos ahí. La verdad, desde el primer tiempo estuvimos con un jugador menos, pero nunca dejamos de atacar, nunca dejamos de pisar el arco contrario. Lamentablemente no se nos dio el gol del empate, pero creo que ese partido sí nos afectó un poco, por lo que todos entregamos lo mejor de sí. Sabíamos que si ganamos ese partido o empatamos, estaríamos ahí de la clasificación. Pero no, creo que los resultados de los otros equipos nos ayudó también. Ahora, el profesor Jorge Célico, por ejemplo, se lo ha considerado como una persona de mente muy positiva, que siempre su discurso pues va a darle el mejor aliento para el equipo y que el resultado es diferente, ¿no? Pero particularmente las indicaciones del técnico se lo ve como un entrenador ganador. Para ti, Gonzalo, en este tiempo que has podido compartir y conocerlo a él, ¿qué ha significado en tu crecimiento futbolístico el profesor Jorge Célico? No, la verdad sí, como tú lo dices, se lo ve que es un hombre ganador y lo es, porque en los microciclos antes de jugar el Sudamericano, él ya estaba con el pensamiento de que podíamos quedar campeón. No mandaba ese mensaje y nosotros creo que lo recibimos bien y lo pudimos hacer. Y nada, él creo que también ha significado mucho en mi carrera. Todo técnico que pasa por mí me deja algo. Y el Precélico, tuve un buen tiempo con él, un Sudamericano, un Mundial. Y nada, agradecido con él por las oportunidades que me dio y creo que tengo que mucho por mejorar. Él me lo decía también, que me concentre más en mi trabajo, y nada, agradecido con él siempre. Bueno, decías bastante que cada técnico que pasaba por ti te marcaba con algo, una cosa con cada cual, en cada cosa diferente. ¿Qué fue eso que te decía el profesor Célico para poder mejorar y para poder seguir con un buen futuro en el cual tú tienes? Pues que, como te digo, que me concentre más en los entrenamientos, en el partido, que busque más el balón, que ayude más al equipo, por lo que a veces yo, digamos, me sentía como que mal en la cancha y me apartaba, no quería tocar el balón, nada, pero él me ayudó en eso, me decía que busque el balón, que tengo las cualidades para llegar a ser un buen jugador, y nada, eso me ayudó mucho. Repercutió mucho porque ustedes, a medida que iban avanzando en el Mundial, también se daba algo histórico para el país con Richard Carapaz. Entonces, ya que revisaban bastante las redes sociales, ustedes conocían cómo iba avanzando en el Giro de Italia, una vez que lo ganó,
¿Ustedes pudieron ese día observar la parte final del Giro Italia, a lo mejor no en grupo, pero individualmente? Y una vez que consiguió ese campeonato Richard Carapaz, ¿ustedes se sintieron mucho más animados a aventurarse a ganar el Mundial? ¿Por qué no? Sí, me acuerdo que eso fue un día después del entrenamiento. Estábamos, hay un grupo y estábamos viendo en el teléfono de Cifuentes y él dijo que iba a ganar y ahí vimos que ganó y ahí nos estábamos molestando y cosas así y eso sí nos motivó porque sabíamos que si él pudo alcanzar eso, nosotros también podíamos alcanzar más del tercer puesto que lamentablemente solo llegamos hasta ahí. ¿Que solo el teléfono de Cifuentes tenía internet en ese momento? No, pero él era el... Nadie estaba pendiente, yo no sabía, en realidad yo no sabía que estaba esa carrera, pero ahí yo Cifuentes lo escuché que estaba diciendo que va a ganar y yo no estaba en nada. Ahí me acerqué y vi y ahí pude ver. Pero en sí eso lo motivó mucho a ustedes, ya después de conocer y darse cuenta del logro que había conseguido alguien ecuatoriano también. Sí, la verdad sí nos motivó por lo que él se enfrentó a países que la verdad siempre han estado ahí y aún como siempre dicen el ecuatoriano que no alcanza nada, pero él pudo llegar hasta ahí, pudo ser campeón y ahí eso fue lo que más nos motivó porque sabíamos que nosotros también podíamos llegar hasta muy lejos también. Bueno, nos decían también un poco que estaban bastante conectados con lo del teléfono de Cifuentes. ¿Estaban pendientes a los partidos, al resto de partidos, para poder observar si clasificaban o no a los octavos? Sí, estuvimos, después de que jugamos con México, hubieron dos días, la verdad, muy largos para nosotros. Porque, ¿dos días, en serio? ¿Dos días esperamos que...? Sí, porque partidos y el primer día no hubieron tres partidos, creo, y no se nos dio el resultado. El siguiente día... El primer partido no se dio el resultado y el segundo partido sí se pudo dar y toda la gente alegre ahí. Ya todos eran de Arabia Saudita en ese momento cuando les empató a Panamá. O sea, creo que el que menos ustedes esperaban a lo mejor, ese le termina dando una manito para que ustedes puedan avanzar hasta octavos, ¿no? ¿O tú le tenías fe ya a algún equipo que puedes decir, este aquí le va a empatar o le va a ganar y con eso clasificamos nosotros? La verdad, no. Yo también nos ayudó el resultado de Francia con, no me acuerdo con qué equipo fue que jugó. Nos ayudó ese resultado, pero no me imaginaba. Yo sí tenía pensado porque ya estaba como decepcionado porque el primer día y nada que se da el resultado. El siguiente día, gracias a Dios, se nos pudo dar y pudimos pasar. Ahora, ¿esperaban Ucrania o Uruguay? Podía ser Ucrania, una selección que a lo mejor no se conocía mucho, y Uruguay, que ustedes ya lo enfrentaron en Sudamericano y con esos antecedentes. Sí, la verdad, con Uruguay en el Sudamericano lo enfrentamos dos veces y no pudimos llevar el resultado a favor de nosotros. Los dos partidos fuimos abajo, perdimos, pero en el Mundial creo que nos motivamos más, estábamos más motivados. Sabíamos que podíamos hacer historia en el país y nada, eso nos motivó mucho. ¿Ustedes en algún momento pensaron o se determinaron a sentar entre grupos y llegar, ver el momento hasta dónde pudieron llegar, hasta tan lejos dónde pudieron llegar en el Mundial? Yo creo que si nosotros sí sabíamos que si pasamos la fase de grupo íbamos a llegar muy lejos, porque teníamos un grupo muy fuerte y todos estábamos convencidos que si pasamos la fase de grupo íbamos a llegar hasta la final, pero lamentablemente no se dio. Bueno, y luego de dos penales errados de la selección sub-20, definitivamente cuando te tocó a ti no dudaste absolutamente en nada poder patearla. No, la verdad sí, del entrenamiento yo sí quería patear un penal. Lamentablemente mis dos compañeros ya habían fallado. Allí en el partido contra Uruguay, Alvarado cobró y lo pudo hacer y eso me dio la confianza también porque íbamos con el marcador arriba 2-1 y pude coger el balón y los muchachos también me dijeron que pateé y ahí gracias a Dios pude hacer el gol. El partido contra Corea, el palo por ejemplo de Campana, luego el centro de izquierda para el cabezazo de Campana que lo saca el arquero, son cosas que se les quedan a ustedes en la memoria y dicen, ¿cómo no entró ese balón? Nosotros ese día estábamos acá observando también en tu casa con todos los familiares y la verdad es que no entendíamos cómo esa pelota de miércoles no pudo entrar. Sí, la verdad, yo que no fui el que cabeció, el que pateó, la verdad sí quería que hubiera entrado, pero me imagino Campana allá en el cuarto cómo estará pensando eso de que por qué no cabeció un poco más allá y hubiera entrado, pero yo sí sentía que
que podíamos haber dado un poco más en ese partido, pero bueno, lamentablemente no se dio. ¿Cuál es el rol de por ejemplo, de Sergio Quintero en la selección? Pues, dentro de la cancha, la verdad, es muy buen jugador, pero afuera es un personaje, él le gusta andar en molestando a la joda, le gusta hacer reír. Con él creo que nunca se pasa aburrido, siempre hace divertir a la gente. Te pregunto, ¿ese baile ya ustedes lo conocían o de dónde salió? Porque la mayoría no sabíamos dónde sale ese baile que se inventó Quintero. El dog, él le dice el dog. Yo no sé cómo es que, de dónde habrá sacado ese baile, pero creo que ahí la está feo. Pero tú también lo bailaste. No, yo no bailo. Yo solo estaba con Quintero, así. Yo le decía a Quintero, baila, y él hacía dog y empezaba a bailar. Bueno, y decía el más serio del grupo, o sea, un poquito más tranquilo, era Campana. Sí, por lo que él intentaba meterse al grupo a molestar, pero bueno, él era un poco más abierto, por lo que bueno, no intentaba ingresarse mucho al grupo para molestar. Pero ahí, cuando era hora de hablar, de dirigirse al grupo, lo hacía de buena manera. Ahora, acá también tu familia, junto con la de Ramírez, estaban, o sea, siempre han tenido esa buena amistad, igual tú con Moisés Ramírez, buena química, ya que han estado también independientes. Sí, con Araña sí, siempre hemos sido buenos compañeros. Lo considero un amigo porque hemos estado juntos en Independiente, en la selección. Y nada, también mi mamá también se ha llevado bien con la mamá de Araña desde que yo empecé a jugar con él. Bueno, ¿y algún mensaje que le quieras dejar a los demás deportistas, a los demás futbolistas que el día de hoy están luchando para poder llegar lejos en la profesión? Nada, que le puedo decir que no se desmotiven por algo que les digan que una palabra de motivación, que siempre intenten luchar por su sueño, que cada propósito, si quieren alcanzarlo, lo van a lograr si se lo proponen. Nada, y que Dios lo bendiga y nada, que sigan apoyando a la juventud. ¿Cuáles son los retos ahora que tienes, no solo tú, Gonzalo, sino con tu familia? De aquí en adelante, ¿cómo tú la ves proyectada a tu familia y a ti también de aquí en un par de años, ¿no? Porque eres muy joven y tienes una carrera pues sumamente extensa por delante. No, sí, tengo todavía un largo camino. Dios quiera que siga a este nivel o me ayude a ser mejor persona, mejor jugador y pueda ayudar a mi familia. También mis hermanos estudian, trabajan y pueden estar mejor en una situación económica, tener cosas para vivir, una familia ellos mismos y nada, eso nos ayuda también a cada uno de nosotros. ¿Piensas llevar a tu mamá a Europa próximamente, a tu familia también? Sí, la verdad, algún momento me gustaría llevarlo a cualquiera de mis hermanos allá. Listo. Gonzalo, te agradecemos muchísimo por este espacio. Se nos quedan muchos temas, pero también hay que respetar también tu tiempo, agradecerte y bueno, bienvenido de nuevo a la casa y que el resto de tu carrera sea un éxito y felicitaciones particularmente. Sí, no, tranquilo, gracias a usted por la entrevista. Son bienvenidos cuando quieran. Y nada, invitarlo a comer también, que mami hace comida. Yo no he probado el encocado, muy yo bueno, pendiente el encocado. El encocado de la mamá, riquísimo, realmente, tiene puesto de comida. ¿Cómo se llama el local de su mamá? Encocado, señora Mónica. Encocado, siempre con respeto, señora Mónica. La dirección. Es que no me acuerdo bien, ver, yo solo conozco... La dirección, alguien que lo pueda rescatar por aquí, de lo que están. La L entre la 24 y la 19, ya saben. Encocado, señora Mónica, aquí haciéndole la publicidad también a lo encocado a la mamá de Gonzalo para que la vayan a visitar. Buenísimo, yo probé, nunca lo había hecho y extraordinario. Así que, Gonzalo, la verdad la hemos pasado muy bien, agradecerte. Y por cierto, no dejes que esa medalla la toquen algunos, que luego lo pueden... Especialmente el que está al lado tuyo. Bueno, Domérica, ha sido un gusto y también el saludo para todos los frecuenteros que nos ven a través del canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Don't try to fuck with the kitty, lyrically inclined, you spit a float, I